siguiente noticia, pues resulta que en San Martín de Porres, exactamente en el Cerro Candela, en la zona Monte Azul, un joven de apenas 21 años que se dedica a repartir vía delivery fue atacado por tres delincuentes, quienes le cortaron el cuello con un cuchillo. Este joven, quien también es padre menor de 2 años, fue terriblemente atacado, como podemos ver en las imágenes. Esas imágenes reflejan los minutos posteriores a esta agresión. Según relata la víctima, esta persona fue atacada, pues ayudó con la identificación de tres delincuentes que justo habían asaltado a un vecino, a su vecino. En represalia, pues estos mismos delincuentes le aceptaron ese corte en el cuello que pudo haber terminado con su vida. Los vecinos de esta zona exigen que haya mayor presencia policial. Ellos denuncian que están siendo totalmente descuidados por la municipalidad. No hay SENASGO, no hay vigilancia policial, y exigen que tomen cartas en el asunto. Y bueno, lamentablemente, pues la delincuencia no está dando tregua en esta crisis sanitaria, y vamos a continuar con el informe en el cual se da más detalles sobre. Y bueno, estas han sido las imágenes del ataque, y de esta forma hemos comenzado con Ahora es Noticia, edición vespertina. Mi nombre es Carlos González y vamos a ampliar esta noticia en el siguiente informe. Este es mi barrio, me dicen a mí. Y ahí se pusieron a hablarme, así como amenazándome, ¿no? Que tú quién eres, que con quién has robado, con quién te juntas. Uno de esos muchachos le entró su locura y me metió un puñete, pero como yo estaba con el casco, no me cayó en el rostro. Me saqué el casco ya para defenderme, y es donde empezó todo eso, y donde yo le meto un puñete en el rostro, y él me devuelve ya con... O sea, lo tenía así, prácticamente el objeto punzocortante lo tenía ahí. Y en eso que hace esto, me mete un puñete por acá, pero el agujero me lo hace acá en la parte del cuello. Recién hoy día he podido hacerme los puntos, ¿no? Tal y como lo escucha, el cuchillo probablemente pudo haberle quitado la vida a este joven. Sin embargo, el accionar de los vecinos fue rápido para ponerle un trapo al lado izquierdo del cuello y evitar una hemorragia. Pero ojo, según el agraviado, logró reconocer a tres de sus atacantes. Yo lo conozco, a los tres yo lo conozco. Los tres fueron lo mismo que le robaron al vecino. Los tres fueron, cuando yo los seguí abajo al Parque de las Banderas, los reconocí y me amenazaron de robarme la moto. Es decir, en su intento de tú poder ayudarlo a tu vecino claro, para que pueda reconocer a quienes le habían intentado robarlo, es que ellos toman venganza. Claro, claro, porque yo fui, los reconocí y vine y le dije al vecino, es tal persona, es tal persona. Esta preocupante situación, la municipalidad del distrito respondió al respecto. Hoy en día, pues, esa delincuencia que en algún momento estuvo descansando, pues, hoy día está saliendo, pues, a cometer una serie de situaciones y que atenta contra la seguridad en todos los niveles. Este joven seguirá a la espera del apoyo de los efectivos de la comisaría de Sol de Oro. Corte en el cuello que probablemente pudo haber terminado con su vida y dejar en la orfandad a su único hijo, que hoy depende de él. Y continuando con la información, el reconocido infectólogo Juan Villena volvió a recomendar retornar a una cuarentena estricta y absoluta que, según dice, debería durar de 3 a 4 semanas, esto frente al repunte de casos y colapsos de hospitales. Vamos con la nota. Nuestro país hoy vive uno de los años más críticos. La pandemia del nuevo coronavirus ha sacado a flote las carencias en el sector salud. Hasta el momento, más de 26.000 muertes se han registrado a causa de la COVID-19, solo en nuestro territorio. El panorama en los exteriores de cada hospital sigue siendo el mismo. Gente a la espera de nueva información de sus familiares que arrojaron positivo al contagio del coronavirus. Para el infectólogo doctor Juan Villena, nuestro país debería de regresar a un estado de cuarentena absoluta de 3 a 4 semanas y darle un respiro
al sector salud. Pero si nos contaminamos en la calle porque salimos de lunes a sábado y el domingo estamos con nuestra familia, también vamos a contaminar a nuestra familia el día domingo. O sea, así es dramática la situación. Necesitamos 3 o 4 semanas de cuarentena real y efectiva para que se recupere el sector salud, para que los hospitales empiecen a respirar un poco, para que el personal de salud que hoy día está enfermo ya se recupere de la enfermedad y vuelva a trabajar. Incluso aseguró que a estas alturas es imposible realizar una cuarentena focalizada por las dimensiones en las que el virus de la COVID-19 se ha expandido. Pues es imposible una cuarentena focalizada y yo no la entiendo. Cuando me dicen cuarentena focalizada en Lima, los distritos rojos, los que están muy calientes allí, ¿cerramos la puerta? Pues si la gente no trabaja ahí. O sea, el distrito no está rojo. En ese distrito vive la mayor cantidad de gente que está infectada. La responsabilidad se encuentra solo en usted. Está en sus manos reducir el contagio de este virus que ya se ha llevado la vida de miles de personas. Y es momento de frenarlo. Continuando la información sobre el sector salud y la actual crisis sanitaria, la Federación Médica del Perú y todas sus bases anunciaron que los días 26 y 27 de agosto realizarán un paro de 48 horas a nivel nacional. Así lo informó el presidente del Gremio de Salud, Godofredo Talavera, con quien justamente nos encontramos enlazados en este momento para una entrevista. Doctor Godofredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, como ya lo mencionamos, ¿no? Su federación ha anunciado un paro para este 26 y 27 de agosto. Explíquenos así de forma resumida para los seguidores que aún no conocen a detalle esta información. ¿Cuál es su pliego de reclamos? ¿Qué es lo que están exigiendo como federación? En primer lugar, que se aumente el presupuesto para el sector salud. Todos sabemos que no tenemos camas, no tenemos ventiladores, nos falta oxígeno, nos falta medicamentos, nos falta hospitales, centros de salud, postas y también recurso humano, en el caso de médicos, 16.000 especialistas a nivel nacional, igual número de enfermeras y un poco menor de otros profesionales de la salud. Nosotros además no se les paga a los terceros más de 3-4 meses, el famoso bono COVID solo se ha pagado parcialmente abril. No nos dan los equipos de protección adecuados. Además, había un compromiso firmado en 2017 para dar la tercera parte de la escala salarial en enero de este año y hasta ahora no nos lo dan. Estamos en agosto. Estas son las principales demandas que estamos exigiendo. Nos habíamos reunido con el premier y ex premier y ex ministro el día 10, 11 y 13 de julio. Y nos iban a dar una respuesta concreta el día 16 de julio. Sin embargo, fuimos burlados por estos exministros, ya que el día 15 fueron cambiados. Hasta el momento no hay una respuesta. Pero, sin embargo, muchas personas, muchos especialistas opinan que quizá este paro agravaría aún más la actual crisis sanitaria. Incluso la ministra de Salud, Pilar Massetti, ha dicho que considera que no es el momento más adecuado para este paro. ¿Qué podría decirnos al respecto? Sí, nosotros nos hemos reunido con la ministra el día 31 de julio y lo más bien lo que le pediríamos a la ministra es que nos convoque. Nosotros estamos dispuestos a dialogar para solucionar estos problemas. Nunca es un buen momento para hacer un paro, sin embargo lo estamos haciendo por el incumplimiento del gobierno frente a los gremios, a los trabajadores de la salud. Nosotros ya lo hemos dicho vamos a atender todos los pacientes que se refiere a la pandemia. No debemos dejar en lo absoluto de atender en ninguno de los sitios que atendemos. Carpas, triaje, hospitalización, por supuesto que en UCI, así como los pacientes hospitalizados, programas especiales de tuberculosis, SIDA, cáncer, que seguimos atendiendo. Claro, pero que justamente, ¿qué es lo que implica este paro en todo caso? Pues, según entendemos... No existen consultas externas, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que se estaría paralizando? Lo que se va a paralizar en realidad es muy poco, porque estamos haciendo poca consulta virtual y algunos van a paralizar esta consulta virtual, pero sin embargo vamos a protestar, vamos a manifestarnos, vamos a salir a marchar con el distanciamiento adecuado aquellos médicos que estamos posguardia de día libre,
para dar a conocer a la comunidad, a la opinión pública y a nuestras autoridades los motivos por qué estamos reclamando, ¿no? Que es justamente para mejorar la salud del país. No puede ser que, por ejemplo, Chile, cuando empezó la pandemia, teniendo 2/3 de la población nuestra, tenía 8.000 ventiladores mecánicos y nosotros solo 800. Ecuador, teniendo la mitad de la población, tenía 3.700. Creemos, este es un ejemplo de todas las carencias que tenemos, y si no se mejora esto, ahora con pandemia, nunca se va a hacer. Exactamente. O sea, usted lo que nos está diciendo es que los que van a salir a protestar son los médicos que no se encuentran operativos esos días. Ese día, exactamente. Podemos decir en todo caso que este paro en realidad es una protesta simbólica, tal vez, para quizá... Nosotros le estamos llamando protesta, ¿no? Sí. Incluso ya están nuestros afiches publicados como protesta, ¿no? Porque realmente cuando nosotros hemos hecho paro ha sido en consulta externa y lamentablemente por la pandemia ahora propiamente cero, ¿no? Solamente se está dando en algunos lugares y en forma muy restringida. Entonces, vamos a manifestar nuestra disconfort por la falta de presupuesto, porque no se da la ley de rectoría que se firmó el 28 de diciembre del 2018 y debía reglamentarse en un mes. Han pasado más de 19 meses y no se da, porque se paga a los terceros, porque se dé el bono COVID prometido, y no solamente abril, sino hasta julio, pues no, como debe ser, porque tengamos equipos de protección, porque haya oxígeno, porque haya medicamentos, porque haya hospitales, postas. Además, como le digo, el cumplimiento de la tercera fase de la escala salarial. Ok, muchísimas gracias, doctor Talavera. Bueno, estas han sido lo que exige la federación, es que la ministra los convoque para llegar pues a un acuerdo. Esperemos que este paro pues tenga una solución muy pronto. Ok, muchísimas gracias, doctor Talavera. Pues estas han sido las declaraciones del presidente de la Federación Médica del Perú. Y bueno, gracias. Continuando con la información, tenemos un caso de servicio público, pues se van a recargar balones de oxígeno medicinal totalmente gratis, ¿no? Ya el Ministerio, el AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú, va a recargar estos balones de oxígeno para pacientes COVID de manera gratuita en distintos puntos de la capital. Se trata de una planta itinerante que va a ir a diferentes lugares. Se instaló hoy en el Estadio Municipal del Distrito de Chorrillos, en la avenida Ignacio Seminario 210. Sin embargo, se conoció que solo se atenderá a personas que se hayan empadronado previamente en dicha comuna del sector. Esta entrega, bueno, esta recarga de oxígeno va a ser también el día jueves 20 de agosto, el viernes 21 y el sábado 22. No, el jueves 20 se va a instalar en el complejo deportivo del Instituto Peruano del Deporte en el San Juan de Miraflores. El viernes 21 en el distrito de Santiago del Surco, la dirección aún está por definir. Y el sábado 22 va a ser en la avenida Naciones Unidas, el Palomar en Jicamarca, en el distrito de Huarochirí. Los requisitos es que las personas deben acudir con la copia de su DNI, de la copia de DNI del paciente y del responsable del balón de oxígeno. Además, deberán llenar un formulario que les brindará ese mismo día y tendrán que adjuntar la copia de la receta médica. El municipio recordó que el llenado de balón es uno por paciente. Así es, amigos, es importante que en estos momentos en los cuales pues, los hospitales están colapsados, debemos ayudar difundiendo esta información. Si quiere conocer más detalles sobre cuáles son los lugares y los horarios en los cuales se va a abastecer de oxígeno medicinal, puede visitar nuestra página www.panamericana.p. Ahí va a ver a detalle las direcciones, se va a ir actualizando. Como les mencionamos, en Surco todavía no está definida, no está definido el lugar donde se va a hacer el abastecimiento, pero lo vamos a ir actualizando. Y como les venimos diciendo, es importante difundir esta información, pues el oxígeno está muy escaso, sobre todo en estos momentos que pues estamos en el peor momento de la pandemia. Así es, amigos. Y bueno, revisando también, recuerden que puede, si quiere conocer más detalles sobre estas y otras informaciones, puede visitar nuestra página web www.panamericana.p y también puede encontrarnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, esta noche no deje de sintonizar 24 horas edición central a las 9 de la noche con Marisol García y Omar Ruiz de Somocurcio. Que estén bien. Muy buenas tardes.
Thank you.